Allá en Mérida, nosotros discutíamos, él tenía una preocupación sobre el tema del paradigma, ¿okay? Que es algo que se propone, que se discute, pero no se profundiza en relación a cómo nosotros podemos elaborar una teoría en función de la realidad de lo que está aconteciendo hoy día en Venezuela y los cambios paradigmáticos que se están generando hoy día, ¿no? En aquel momento, como uno está muy ligado al tema agrícola, al tema agroecológico, al tema ambiental, Luis Antonio nos decía que había que avanzar en un nuevo paradigma agrícola frente al desastre que usted lo vivió pues allá en Mucuchíe. Mucuchíe. Frente al desastre que nos estaba dejando la agricultura tóxica, intensiva, ¿no? Y él planteaba que había que tener un conocimiento científico. Había que hacer una hibridación, recuerdo esa palabra, entre el conocimiento científico y las tecnologías populares. En aquellas décadas de los 80 y de los 90, se promovió mucho el sentido de la tecnología popular. Y en nuestras discusiones logramos precisar que la conformación de un paradigma, de un nuevo paradigma, tenía que ver, bueno, con lo científico, con el saber conciencia y con los conocimientos tradicionales. Entonces, esa interacción, esa interrelación que nos quedó y que se publicaron algunas cosas después a través de un instituto sin fines de lucro, el IPIAT, Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical, nos quedó ese legado y afanosamente buscamos la manera de plasmar, de poner en el tapete lo que Luis Antonio en ese momento nos reflexionaba. Después yo conversé con él sobre nuestros avances y dentro de esos avances encontramos de que había posibilidad de hacerle un reconocimiento, Humberto, a los sistemas tradicionales de producción que nuestros campesinos nos han dado por siglos y siglos y siglos y siglos. Y en memoria de él logramos confeccionar este texto que se llama La ciencia del conuco y su visión integral. Aquí, con las premisas que Luis Antonio nos orientó, se logra demostrar cómo el conuco es científico, cómo el conuco tiene una profundidad en relación a diferentes formas de entender esa hipercompleja dinámica que está sucediendo entre el conuco. Y podemos ir un poquitico más allá. La relación del hombre con el conuco, con el bosque, con el suelo, con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, nos complace enormemente poder apuntar como parte de ese legado y solicito que reconozcamos eso, porque una cosa es el legado que nos dejan nuestros pensadores y otra cosa es reproducir ese legado al contexto actual. Entonces, otro tema que es transversal al tema paradigmático y que este proceso revolucionario nos lo está poniendo en el tapete es el tema del método, la metódica y las metodologías. En este texto nosotros logramos definir, entender lo que Luis Antonio hablaba por metódica, ¿no? Y las diferencias que hay entre metódicas, métodos y metodologías. Y por ello, bueno, logramos con cuatro metódicas, agregando la de Luis Antonio, presentar este tipo de propuesta. Esta es la reflexión que yo quisiera hacer, ¿verdad? Porque me parece que tenemos muchas instituciones, muchas universidades y que pareciese que no estamos tomando en cuenta el tema del paradigma para la vida. Afortunadamente tenemos una ministra que ha entendido el tema de la ciencia para la vida, porque hay ciencia para la muerte y ciencia para la vida. Entonces yo los invito a que se entusiasmen, ¿no? Y sigamos reproduciendo el legado de Luis Antonio, ese ideal que él tuvo en 1991, en la década de los 90, como era crear un paradigma para la vida, un paradigma
de la cultura de la sustentabilidad para la vida que nos los dan nuestros medios y modos de producción, fundamentalmente nuestro CONUCO. Esto es lo que yo quería reflexionar y muchas gracias. Brevemente, el profesor Miguel Ángel Núñez es un insigne trabajador por la agroecología. Y quiero relatar muy rápidamente una experiencia que yo tuve con él. Yo era decano de posgrado en la Universidad Simón Rodríguez y tuvimos la oportunidad, él estaba radicado en Mucuchíe, donde se fundó un núcleo de trabajo, ¿no? Y él, el profesor Núñez, tuvo una experiencia que a mí me pareció fabulosa. Se ofreció, creo que era un diplomado, un seminario, era seminario, ¿no? Sobre diplomado sobre agroecología. Y se ofreció a la gente que sembraba papas y a los agricultores de la zona, en lo que se llama el páramo en Mérida. Y fue con unos resultados fabulosos. La gente aprendió cómo con una agricultura que usaba alternativas diferentes a los plaguicidas, etcétera. Y tuvo mucho éxito. Y recuerdo que Miguel Ángel insistía en que asistieran a ese diplomado las mujeres, porque las mujeres influían en los maridos para que no usaran más pesticidas y que usaran elementos naturales para la extinción de plagas, etcétera, y hacer que progresivamente, si esos programas hubieran seguido, digo yo, limpiar un poco el páramo de pesticidas y hacer una agricultura mucho más humana, ¿no? Entonces es increíble cómo el pensamiento de Luis Vigo se irradia sobre diferentes especialidades y visiones y teorías, en este caso la agricultura, ¿no? Increíble, una cosa verdaderamente encomiable. Gregorio, ¿quiere la palabra o va a hablar aquí? Okay. Que con respecto a lo que habló Miguel Ángel, en la presentación del libro que yo hice, que no leímos, exactamente tengo una cita de Luis Antonio de este libro, que dice lo siguiente, con en relación a esto del saber popular y de la ciencia. Dice, está hablando del problema de los científicos y la depresión y la cosa. Dice, un día amanecí deprimido, tanto que me subsumí en el método, tanto que me subsumí en ese mundo tenebroso de la ciencia, en ese pantano del que creí salir alguna vez, el pantano de la academia. Pero siempre he vivido de compromiso en compromiso, recordando a Schoenberg, diciendo la actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de hacerse de nuevo. En verdad, no existe método científico como tal. El rango distintivo más fértil del proceder científico ha sido el de utilizar la mente de la mejor forma posible y sin freno alguno. Este proceder lo aplican diariamente Juanita en el cajón de la Arauca, María Eusebia en el caño de Aguavici y Petra Margarita en Caujire. Les confieso que han tenido excelentes resultados. Entonces, incluso leyendo quizás la obra más académica de Luis Antonio, que es la historia del positivismo en Venezuela en el siglo XIX, uno encuentra estos rasgos. O sea, siempre se escapaba, como él decía, se ponía la capa de académico y se envenenaba con el saber popular. Y entonces él siempre, incluso en ese libro tan académico, que es genial, él intentó hacer un doctorado y se fue para España, se fue a Barcelona. Y resulta que él lo contaba, muy pocas veces lo contó, yo creo que se pondría bravo conmigo si sabe que lo estoy haciendo popular, a lo mejor alguno ya lo sabe, ¿no? Y entonces él estaba llegando a la Universidad de Barcelona y todas las autoridades lo llamaron para una reunión ahí en
en la oficina, pues, del rectorado y eso. Y bueno, habían como 5 o 6 personas ahí esperando y tal. Y dice, bueno, gente de otros países. Y de repente, bueno, él veía que salía alguien y se asomaba y regresaba, se entraba, entraba otra vez. En una de esas salió esa misma persona y dijo, por favor, el académico Luis Antonio Bigot. Entonces él, bueno, por favor, pase. Era para decirle, estaba el equipo de la universidad, el equipo académico de la universidad, para decirle que ellos no podían darle a él ningún tipo de clase porque ellos utilizaban su libro. Ellos utilizaban su libro. Usted es el autor de este libro, sí. Entonces, mire, sinceramente, doctor, nosotros no, bueno, si usted quiere, puede presentar un trabajo directo, no tiene por qué entrar a la clase. Bueno, agarró su macundal y se vino para Venezuela. Y nunca terminó. Después hizo otro amago en la Universidad Bolivariana. Y ahí nos quedó, que es una obra inédita sobre la educación popular y la revolución bolivariana. Si logramos hacer un libro, es un libro bien importante y bien hecho. Entonces, bueno, ese vínculo de Luis Antonio, ese transitar permanentemente entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo académico, mundo al que él no lo rechazó para nada. Es más, su condición de hombre pobre que se hizo con su madre solo, estudiando, trabajando, le permitió convivir con mucha gente. Hizo lo mismo en la universidad. Cuando la toma universitaria, cuando en el 2000, no me acuerdo cuando arrancamos nosotros, que los muchachos tomaron la Universidad Central, Luis Antonio, en el 2002, ¿no? Bueno, Luis Antonio, Belkis y yo nos fuimos inmediatamente, ¿no? Porque él dijo, coño, vayan a ver qué es lo que está pasando. Y a los pocos días, Luis Antonio fue con nosotros. Y entonces era interesante, porque Luis Antonio era el único que podía hablar con los que querían matar a los muchachos y con los que apoyaban a los muchachos. Se abrazaba con los escuálidos y después venía y hablaba con nosotros. Y ese fue Luis Antonio. Nunca tuvo problemas con nadie. O sea, su como lo dice él allí, su, digamos, el núcleo de su política era ser persona. Por eso, cuando alguien dice que, y él lo señalaba cada rato, cuando se dice por ahí, como muy académicamente, que uno tiene que separar la razón de los sentimientos, el conocimiento, de la pasión, eso Luis se lo vacilaba, ¿verdad? Porque es todo lo contrario. Y él lo demostró y lo decía. Sin pasión no hay nada. Sin pasión no hay revolución. Sin pasión no hay nada. Por eso su gran amistad con él y su apego y su seguimiento con el comandante Chávez, ¿no? Bueno.